what you mean. But it sounds like this is about more than the Tsaritsa. Your plan has reached an impasse. And now it falls to me to create new rules for Natlan. People like us? Let our blades do the talking! Mi reina! Mi esposa. Mi amor. ¡Al fin te atrapé, esponja! Watashi wa Kokusei. Ryue Shichisei no Yuhen yo. Genshin Impact, Genshin Impact. El juego con potencial infinito, pero que ha sido demasiado desaprovechado. Hasta ahora. Hola gente, acá Monster Droid y sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal, donde estaremos hablando de uno de los juegos con el cual ya tenemos una muy larga historia, no solamente en este canal, sino también en mi canal secundario Monster Gaming, donde nos dedicamos a estar hablando no solamente de las noticias, filtraciones, sacamos personajes, en fin, pero ya hemos cubierto muchos de los aspectos más importantes, incluso del lore, y con justa razón, ya que para mí este es un juego que revolucionó completamente la industria, no solamente de los gachapones, sino también de los juegos móviles en general, lanzado en una de las épocas más oscuras de la historia en la humanidad, hizo que fuera el escape perfecto para muchos de nosotros, a tal grado que desde su salida hemos tenido incontables títulos de similar estilo, denominados como los Genshin Killers, que al final pues no terminan logrando su cometido, entre comillas, porque como ya lo sabemos y a mi parecer no hay mayor Genshin Killer que HoYoverse mismo, al igual que su propia comunidad, ¿sí? Como lo escuchan, no hay mayor hater de Genshin que un jugador de Genshin. Pero bueno, después de 4 polémicos años donde cada aniversario los funaban por sus pobres recompensas, fue este el año donde rompieron esta racha. Más adelante estaremos hablando de todo lo que ha estado pasando, no solamente en los cambios del juego, sino también las recompensas, que es uno de los factores que era más criticable de esta empresa. Y otro punto muy importante en esta narrativa que dio bastante que hablar es que ahora ya no tienen el contrato con Sony. Justamente se les acaba de terminar y esto les abre las posibilidades de hacer muchas otras colaboraciones, como por ejemplo ya tendrá su lanzamiento en Xbox este 20 de noviembre y esperemos con esto también en un futuro retomen ese lanzamiento de Switch tan prometido y tan esperado que simplemente dejaron ahí como que debajo de la alfombra, lo barrieron, borraron el video e hicieron de cuenta que jamás lo anunciaron, pero nosotros recordamos bastante bien eso y esperemos con esto también tengamos personajes de colaboración como lo fue Aloy con la colaboración con Sony. Pero bueno, al parecer mucha gente está justificando que mucho de lo que tuvimos en el pasado en sí fue por culpa de Sony y de eso no sabemos mucho, pero es uno de los rumores que ya habíamos visto hace años y que ahorita pues con la terminación de este contrato ha salido a relucir este tipo de declaraciones donde realmente pues solamente son chismes que no hemos podido confirmar con documentos ni nada por el estilo. Y a todo esto, sus desarrolladores y CEO The Way salieron a decir en lo que fue la presentación de Natlan y también en el HoYoverse que habían escuchado todo el feedback, que se sentían mal debido a todo el hate que estaban recibiendo, que ya no sabían exactamente qué hacer, que sentían que simplemente estaban recibiendo odio de gente que realmente ni jugaba el juego, pero que al final de todo se dieron cuenta de que en realidad sí, su misma comunidad, gente que sí jugaba el juego, estaban pidiéndoles cosas que era necesaria. Y con esto la respuesta general fue que van a estar trabajando en mejorar todavía más la calidad del juego y las recompensas que van a estar dando cada año y que pues se disculpan. Y fue un directo bastante emotivo, también en el HoYoverse fue un momento muy emotivo donde la gente realmente empatizó con la empresa, aunque pues realmente sabemos que mucho de esto pues ellos simplemente siguen órdenes y yo entiendo, no hay que desquitarse con los desarrolladores, ellos simplemente pues tienen que hacer para lo que les están pagando. Y aquí la situación venía de más arriba, ¿no? ¿Quién manejaba los hilos? No lo sabemos bien aún, que incluso el mismísimo CEO puede llegar a ser un títere más, porque siempre hay gente más arriba en este tipo de empresas. Usualmente la gente que está más arriba es la gente que no conocemos, porque pues lo manejan todo de esa manera para no ensuciar su imagen y demás. Y esta es una parte de todas las teorías conspiranoicas que ha habido en relación con el cambio drástico que ha tenido Genshin. Otras personas especulan que esta generosidad repentina ha sido porque vieron lo generoso que es Kuro Games con Wuthering Waves, y pues también viene de la mano con la típica pérdida de ingresos y jugadores que pasa siempre que el juego llega a la mitad de las actualizaciones de cada versión grande, por ejemplo de la 0.5 en adelante, usualmente los jugadores empiezan a bajar, la gente empieza a dejar el juego un rato y regresan siempre para la nueva nación, sacan el arconte, se desaparecen. Es un ciclo eventual que siempre pasa, pero obviamente en esta ocasión el golpe fue más grande porque ya hay mucha competencia, incluyendo juegos de la misma empresa como Xenless Zone Zero, Honkai Star Rail, que por lo general suelen ser más generosos también. Sus estudios no son el mismo que está trabajando en Genshin, que es la misma empresa, entonces
Entonces todo esto va de la mano con que también la gente estaba muy disgustada que todos los juegos, literalmente todos los juegos gachapones del momento, estaban siendo mucho más generosos que Genshin y estaban por esta razón abandonando el juego. Y yo creo que por esta razón dijeron los de Genshin, ok, es momento de tomar cartas en el asunto. Esta teoría yo también creo que tiene algo de cierto, porque es que realmente hay demasiada competencia y era momento en que Genshin se espabilara, porque ya realmente estaban sangrando muchos jugadores al ritmo que iban. Pero bueno, amigos, quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan sobre esto, cuál creen que sea la verdad, o incluso puede que sea una mezcla de todo lo mencionado y a lo mejor y un poquito de todo influyó. Pero también el tema reciente, el centro principal de este video en sí, es la nueva región que es Natlán, la región del fuego. Y uff, amigos, esto es todo un deleite audiovisual en todos los sentidos. Natlán justamente llegó en el cuarto aniversario de Genshin. Y esta es una región fuertemente inspirada en múltiples culturas, como por ejemplo la prehispánica. Tiene un poquito de aztecas, de mayas, incluso detalles de los incas, culturas africanas, culturas maori. Es una mezcla bastante bien lograda, porque desde que entras a la nación, el soundtrack es precioso. Lo vimos en el directo con esta orquesta hermosa, muy pluricultural. Y realmente ahí es donde te das cuenta que Hoyoverse hace bien su tarea en ese sentido, si estudiaron bien nuestras culturas. No solo eso, sino que los nombres de los lugares, los alimentos, hay tacos, gobernador en Genshin. Y esta, a mi parecer, es la nación que le vino a dar ese ya tan necesitado lavado de cara al juego. No solamente en su aspecto visual y estético, que esto se nota, insisto, desde que entras a Natlán, desde el directo, las presentaciones de los nuevos personajes, la estética es muy diferente a lo que solíamos ver antes. Es más como un tribal moderno, lo cual hace una mezcla muy extraña de culturas tribales, pero con elementos típicos y modernos de la actualidad, como pixeles en el caso de Kinich, o incluso futuros personajes que van a estar saliendo que ya se han filtrado por ahí, como Shilonen, que también cuenta con elementos bastante modernos, como una tabla de DJ, una espada que tiene un ecualizador y patines. Y esto fue una sorpresa para muchos, porque en Atlán nos imaginábamos algo más primitivo y nos dieron una experiencia un poco más moderna, mucho más colorida. Y no solamente en el tema estético hubo cambios muy importantes, sino también cambios grandes en sus mecánicas, ya sea de la exploración, jugabilidad y lo más importante para muchos, su monetización, que aquí es uno de los puntos que mucha gente tal vez no ha entendido del todo, porque no se explicó muy bien en el directo, pero les estaré contando más o menos qué ha cambiado en eso un poquito más adelante, lo bueno y lo malo. Pero en general esto vino a romper varios esquemas que ya conocíamos con el juego, cosas que ya la gente estaba un poco cansada, como por ejemplo el banner de armas. Pero retomando lo que son los cambios en cuanto a la exploración, tenemos ahora una cantidad enorme de posibilidades en el mundo abierto, especialmente en Atlán, ya que tiene una nueva mecánica que se llama el flojistón, y es como combustible, literalmente es combustible que te permite extender el tiempo de la duración de la exploración de los personajes nuevos, que son en este caso Mualani y Kachina, y muy pronto Kinich y Shilonen, y bueno, en el futuro pues también la Arconte y los demás, ya que esto va a ser como la temática principal de esta nación, la mejora en la exploración. Y como mecánica secundaria, que también fue muy importante y le están haciendo mucho énfasis, es todo este sistema de los saurios, que mucha gente lo llama como la actualización de cómo entrenar a tu dragón, o como muy Pokémon, y sí, tiene elementos típicos de este tipo de juegos, pero con la diferencia que acá nosotros nos convertiremos en la criatura para poder explorar en diferentes zonas. De momento tenemos lo que son los saurios dendro, los geo y los hidro. En un futuro estarán implementando más, obviamente hay de cada elemento, pero cada uno de ellos pues estará abriendo nuevas posibilidades de exploración, y por esta razón yo creo que no los han liberado a todos, porque tal vez o no están listos o no quieren sacar todo el contenido de golpe y de repente pues quedarse sin nada nuevo que hypear. Yo creo que lo van a extender mínimo hasta la 5.5, todo el sistema de los saurios ya completo. Pero lo que sabemos ahorita, pues ya lo hemos visto con los dendro, que te permiten colgarte así como si fueras medio Spider-Man, y también te ayuda un poco con estos dinosaurios, puedes estar disparando pues literalmente fuego a los enemigos que puedes tú absorber por ahí en lo que son las diferentes zonas. Tenemos también lo que son los geo, que son muy útiles no solamente para minar, sino también para poder estar pasando en zonas difíciles o escalar incluso montañas de una manera más fácil y activar ciertos mecanismos y puzzles que hay en el mundo abierto. Y los hidro, que te permiten estar pasando por el agua mucho más fácil, y ciertas zonas que también pues son de exploración rápida en Natlán. Y esto lo puedes alternar tú ya con los personajes, si es que los sacas, pero no es obligatorio. Si no sacas a los personajes nuevos, pues puedes estar utilizando los saurios, que hay demasiados en todo el mundo. Y aunque no te los encuentres, están unos pequeños iconos donde puedes absorber sus poderes y convertirte en uno de ellos en muchas de las zonas de Natlán. Entonces aquí, pues algo que sí cambia bastante la exploración, si tú intentas hacer exploración a la vieja escuela, por ejemplo, te vas a topar con que es mucho más difícil, porque hay mucha montaña, hay mucha lava, hay demasiadas zonas donde también no puedes nadar del todo, a menos que lleves a Furina, puedes caminar sobre el agua, pero de ahí en fuera sí es muy necesario que uses las habilidades de los saurios.
o los personajes nuevos, como tú elijas. Que de hecho aquí es donde los personajes nuevos brillan bastante, porque solamente en esta nación sus habilidades duran más y consumen menos estamina, y por consecuente pues la exploración se vuelve mucho más fácil, cómoda y práctica. Y esto te das cuenta cuando te los llevas a otras naciones, realmente ahí se vuelven personajes comunes y corrientes, porque sus habilidades duran pues lo usual y no es tan satisfactorio. Entonces sí, es una diferencia que hemos visto, ya lo vimos por ejemplo también en Fontaine, donde podíamos bucear infinitamente sin ahogarnos, nadar infinitamente sin ahogarnos. Y al igual que en Fontaine tenemos las mecánicas de Neuma y Ocia, acá en Atlan tenemos el flojisto, que es este combustible que te permite ya sea usarlo para dispararlo con los aureos o para usarlo como combustible y extender las elementales de los personajes. Está muy bien ese tipo de sistema porque es literalmente un elemento, una energía que te la encuentras en todos lados, nunca te va a estar faltando. Y con esto que se rumorea que Mawika el Arcón te va a tener una moto, imagínense las posibilidades. Al menos sabemos que Shilonen va a estar patinando, y ya hemos visto que incluso personajes como Chaska se ha filtrado que va a estar volando. Usando este combustible, al menos en Atlan, por ejemplo, va a poder estar volando por un largo tiempo. Y es uno de los puntos que ha refrescado completamente el gameplay para muchos, porque el mundo abierto es uno de los aspectos principales de este juego. O sea, que hay gente que viene nada más por las monachinas, hay gente que viene por la historia, hay gente que viene por el combate. Yo vengo por todo, honestamente, pero sí, la exploración ha sido bastante buena y mucho más divertida, especialmente si usas las mecánicas nuevas en esta región. Y tanto así es el amor que le pusieron a esta nación que hasta los NPCs de repente empiezan a juntarse a tocar en la calle, improvisan canciones, bailes, raps. Y no solo los NPCs, sino que también incluso los personajes jugables ahora tienen, por ejemplo, sus propios dominios. Ya que cuando tú entras a probarlos, antes tú veías pues lo que es un dominio típico de Genshin con unos enemigos en un lugar cerrado y ya. Ahora tenemos una zona mucho más grande, que es creo que una parte en Atlán donde podemos explorar para ver las mecánicas, ya sea de movimiento, de ataque, y con ciertas zonas donde podemos vencer a enemigos. Y le da un toque más dinámico para que más o menos tú veas el enfoque principal de esta actualización, que es en sí la exploración. Y es extraño porque tenemos a Kazuha y a Moalani, y Kazuha sigue apareciendo en su dominio viejo, pero tú entras a probar a Moalani y está, y a Kachina, y están en su dominio en Atlán, que se ve precioso, enfocado justamente en las fortalezas de ambas en cuanto a la exploración, una que es en tierra y montañas y la otra que es en el agua. Y en cuanto a lore, realmente ha evolucionado bastante. Ya desde Fontaine, Genshin había dado un paso gigantesco y no pensé que pudiesen superar esto, y ahorita al menos con lo que llevamos de la actualización, pinta para que va a ser algo mucho más impactante que lo que vivimos en la región anterior. Y es lo que me encanta de Genshin, que realmente se siente como un anime, y cada actualización, de hecho muchas personas nada más regresan para ver qué está pasando con la historia, para jugar un poco con los personajes nuevos y luego se vuelven a ir. Y aquí es donde fíjense que sí ha cumplido muy bien, especialmente se empezó a ver el pico de calidad desde Sumeru, Fontaine y ahorita con Atlan. No han perdido la trama, de hecho las cinemáticas, las escenas de combate cada vez están mejor logradas, y bueno, las animaciones ni se diga. Pero en sí no solamente cambió esto, sino que también cambió todo lo que es el sistema de dificultad. Muchos se quejaban que era un juego muy sencillo. Ahora, por ejemplo, tenemos ya la capacidad de aumentar nuestro nivel de mundo a nivel 9. Y con esto va a haber muchas diferencias. Los enemigos van a ser todavía más fuertes, ya los jefes llegando a nivel 100 o más. Y con esto van a dar más drops, lo cual es muy importante para el farmeo. Pero también esto es uno de los puntos que mucha gente pedía para que sintieran este aspecto de dificultad. Aunque honestamente sigue siendo muy fácil si eres alguien que ya se pase al abismo, si eres alguien que ya tiene años jugando, sigue siendo sencillo el mundo abierto, pero sí se agradecen los drops extra. Pero donde la cosa cambia y da un giro de 180 grados es con el sistema de leyendas locales. De hecho, de esto estaba preparando un video para mi canal de Monster Gaming, que todavía no he terminado porque sí estaba batallando con ellas. Y estas son ahora 10 leyendas, cada una de ellas tiene una temática, ahora sí, un propósito, un porqué. Algunas de ellas tienen dominios especiales, y estas leyendas literalmente te hacen sentir que estás en el Wuwa, porque en algunas tienes que estar haciendo parries perfectos, en algunas tienes que estar haciendo también literalmente para sacar el logro, vencer a los jefes sin que te toquen, y también muchas de estas te piden que derrotes a enemigos que pues en general sí te one-shotean, literalmente de un golpe te tiran, así tengas a Zhongli, así lo que sea, porque tengo personajes, siento yo, bastante bien buildeados, y aún así estas leyendas me dieron bastantes problemas, y ya las vencí, ya de hecho estoy preparando ese video, pero es uno de los puntos que me gustó mucho, porque sí se siente la dificultad, sí sufrí, y aquí es donde sentí como que fue una gran bocanada de aire fresco para mí, porque sí, de verdad,
batallé, tenía rato que no sufría en Genshin y eso me hace querer vencerlas todos los días porque respawnean cada 24 horas estas. Y sí, especialmente la leyenda donde son tres Fatuis está increíblemente difícil. Me hace llevar los equipos más, pues, rotos entre comillas, o los más donde se supone que soy inmortal, Kokomi, Xiongli, cosas así, y aún así sufres, batallas, te guanchotean. Es increíble la sensación con el soundtrack de Natlan, que está buenísimo. El soundtrack de batalla, el soundtrack de algunas leyendas también tiene su propio soundtrack, que es increíblemente adictivo. No sé, como que te prende más la música para seguir peleando, y que es el punto principal que yo creo que a mí me hace seguir regresando a este tipo de juegos. Y que de hecho no es todo lo que tenemos en cuanto a combate. También está el endgame, que más adelante estaremos hablando. Pero en sí, en cuanto al mundo abierto y lo que te puedes encontrar, al menos estas leyendas son lo más destacable. También en cuanto a las mecánicas que han cambiado para muchas personas, para bien o para mal, no sé ustedes cómo lo quieran ver, es el sistema de artefactos. Y aquí sí hay puntos buenos y malos, ya que ahora podemos hacer artefactos, pero requerimos un elixir. Un elixir que tienes que estar consiguiendo, ya sea dándole artefactos leveleados a una máquina para que te lo convierta en elixir, o también lo puedes conseguir ya sea en el pase de batalla premium, pagando obviamente, porque el pase básico no trae estos elixires. También lo regalan en eventos y también por el aniversario van a estar regalando este elixir en el correo. Y esto es algo que te permite craftear tus artefactos ideales con el substat que tú quieras, dos substat que tú quieras, y stat principal también lo puedes poner tú. El problema aquí es que cuando lo leveleas tú no eliges que se va a levelear, y puede que los stats que tú elegiste, que creaste, no se leveleen y termine quedando feo de igual manera. Y el problema con esto es que tienes la oportunidad de crear uno de esos artefactos cada 40 días. Y es algo que si te sale feo, pues esperarte 40 días a volver a intentar sacar un buen artefacto, lo cual sí se torna algo complicado. Y también tenemos el hecho de que, por ejemplo, las copas cuestan 4 elixires, que es muy caro, las coronas cuestan 3 y las demás piezas pues cuestan 1. Pero por general todo el mundo lo que va a querer estar crafteando aquí son las copas y las coronas, lo cual es algo que pues sí hay que seguir rezando de todas maneras a la hora de estarlos leveleando. Entonces aún así quedas a la merced del RNG típico en un gachapón. Y es algo que a muchos pues sí les gustó y en parte no. Es pues como siempre lo he dicho con Oyoverse, es como la patita del mono, pides un deseo, te lo cumple, pero siempre viene con una condición o algo ahí para que pues no todo sea 100% color de rosa. Pero al menos sí están haciendo cambios y mejoras en la dirección correcta. Por ejemplo, aún falta que implementen los presets o los loadouts de artefactos. Es algo que ya tenemos en otros juegos, incluso de Oyoverse, pero que acá en Genshin, pues a pesar de que los pedimos demasiado, no los ponen. A lo mejor lo están guardando para futuras versiones. Obviamente que de aquí en adelante sí han dicho que se vienen cambios grandes, y ya los vimos con esta versión. Ha habido demasiados cambios muy importantes, y entre estos pues también quería comentarles ya ahora sí a uno de los puntos que también ha gustado muchísimo por acá. Y este es uno de los cambios que a mí me encantó también, y es todo el sistema de misiones. Ha sido cambiado en muchos sentidos, ya que ahora te puedes saltar si es que vas comenzando y quieres experimentar toda la historia de Natlan luego, porque toda la gente está en el hype y demás. Hay gente que se lo acaba de descargar y está en Mondstadt, dice no, voy a esperarme todo un año a llegar allá, no sé. Entonces te puedes saltar literalmente después de nivel 19, que eso es bastante relativamente rápido de llegar. Llegas a nivel 19 y te saltas a Natlan, te puedes hacer toda la historia, farmear lo que necesites en Natlan para tus personajes nuevos también de Natlan. Y aparte que te puedes saltar la historia hasta Natlan, también van a estar dando más recompensas, más protogemas, 500 por las misiones principales de Arconte, en lugar de 60 como solía ser antes. Y con esto también las torres van a estar dando más recompensa, incluso las torres de Natlan y todas las torres ya de todas las naciones te van a estar subiendo la estamina, que es algo que, bueno, ya cuando la maxeas, pues ya la maxeaste, pero hay gente que va comenzando y esas opciones le vienen bastante bien para la gente que se salta en Atlán. Ya con las torres de Atlán pueden maxear su estamina y así ya pues avanzar de esa manera ya directamente en esta nación, que es lo que ellos quieren enfocarse que exploremos, porque sí le metieron mucho amor a los paisajes, los nombres tan mayas, tan aztecas, las referencias. Yo como mexicano me siento tan orgulloso y feliz de ver una nación que nos representa de alguna manera. Es simplemente precioso ver un personaje que se llama Mamá Coco, ver un personaje que se llama Tizoc. En fin, son muchas. Incluso hay uno que se llama Tupac, porque aquí hay referencias africanas, como les decía, Maori, en sí, una mezcla de todo. Pero sí es algo que también la gente peruana, gente de otras culturas, se ha sentido identificada con algunos personajes y nombres. Y es uno de los puntos que más esperé durante literalmente 4 años. Ya sabíamos que esta nación iba a tener estas temáticas. Ahora tenerla por fin y ver los paisajes, las mecánicas, es precioso. Aunque hay gente que no está del todo satisfecha y dicen que es demasiado brillante, muy colorida, podríamos decir que sí. Pero en ese sentido Genshin siempre ha sido así, o sea, nos presentan algo muy colorido por encima y no les quiero spoilear la historia, que también está buenísima, al menos lo que vamos ahorita, pero sí hay un trasfondo muy, muy oscuro
como ya suele pasar en muchas de las misiones de Genshin, que la gente a veces, por no leer o por ignorar ese tipo de detalles, no se dan cuenta que sí, el juego realmente está turbio, o sea, tiene cosas oscuras, sacrificios de gente, o sea, de niños incluso, y esto lo vimos desde que empieza hasta ahorita. Ahorita en esta nación que todos dicen, ay, la niña surfista, las maracas, todo colorido, todo feliz. Pero no, pónganle atención un poquito a lo que dicen los NPCs, a la historia, misiones de mundo y a la misión principal incluso. Y se van a dar cuenta que hay momentos que dices, órale, esto está macabro. Entonces sí, es un juego que siempre juega con esta dualidad, obviamente para vender más, ¿no? O sea, lo colorido vende en general al mainstream, y ya las cosas más oscuras las dejan como para la gente que sí investiga, y es fascinante, es realmente fascinante cómo logran hacer una mezcla de ambas cosas, y dices tú, órale, todo se ve colorido pero no lo es realmente, y literalmente les voy a spoilear algo, la nación está a punto de ser destruida, y eso lo dijeron en el directo, así que no es tanto spoiler, pero sí, o sea, es una nación que a pesar de que está a punto de ser destruida, pues, es feliz como puede, y es básicamente una alegoría a la vida real. Incluso hay gente que podemos tener problemas, pero intentamos ver ese rayito de luz en cualquier momento bonito de la vida, y pues sí, los problemas siguen ahí, pero eso no quita que uno pueda disfrutar pues un día en la playa o cosas así. Y eso sin contar que en la historia tenemos la aparición de la ya tan esperada Arconte Pyro Mabuika, y también uno de los fatuis con el fanbase más grande en todo internet, que es Capitano. Y estos pues ya sabemos que van a ser jugables en el futuro. De Capitano no sabemos cuándo, pero Mabuika estará llegando a la 5.3 aproximadamente, como en unos 3 meses tendremos a Mabuika, y estaré tirando por ella en mi canal de Monster Gaming. Otro de los aspectos que mucha gente también pedía muchísimo en Genshin era el tan famoso Endgame. ¿Qué es Endgame? Pues bueno, para todas las personas que ya literalmente se acabaron la historia, que ya no tienen nada que hacer, que ya están aburridos con vencer jefes que la verdad pues en el mundo abierto no son ningún tipo de desafío, gente que incluso ya se pasa el abismo, porque bueno, el endgame que teníamos siempre fue el abismo. Hay gente que también consideraba el juego de cartas como endgame, no lo sé, no soy fan, pero sí hay gente que le gusta, hay gente que se vicia y se respeta, pero sí, técnicamente teníamos lo que es en cuanto a combate solamente el abismo, y hace poco, antes de Natlan, implementaron un nuevo modo que se llama Teatro Fantasía. Este modo es una especie de roguelike donde te dan diferentes buffos que te puedes ir comprando con puntos que ganas cada que haces diferentes combates, ya sea con jefes normales o elite. Y estos te van a estar dando, pues, entre, depende de la dificultad de ellos, te van a dar más o menos puntos. Ahora, con esto puedes comprar buffos que, bueno, en su momento no eran tan llamativos, y hoy en día se ha actualizado. Con Atlan, este Teatro Fantasía se renovó en muchos aspectos. También escucharon las quejas de la gente. Cambiaron cosas, no del todo perfecto. Vamos a hablar un poquito de eso también en mi canal de Monster Gaming. Y con esto cambiaron bastante todo el sistema de buffos. Ahora incluso pues ya tenemos indicadores visuales de cómo se activan los buffos. Sale un pequeño lobito en la esquina que te indica que activaste los buffos, los cuales también aumentan muchísimo el daño de tus personajes. Y aquí ahora agregaron 2 nuevos niveles, porque originalmente tenían 8, y agregaron 2 para la gente hardcore que decía que estaba muy fácil. Y bueno, de hecho incluso con los 10 niveles que son ahora sigue estando muy fácil, al menos yo sentí así. Y eso que quedaba con equipos random, porque es el punto de este modo de juego, que te van dando personajes aleatorios, se les va acabando la estamina, puedes utilizarlos 2 veces, y una vez que te los acabas el personaje, pues ya no lo puedes usar, a menos que lo vuelvas a sacar después por suerte, o que lo revivas con alguno de los buffos que puedes comprar. Pero en sí te termina forzando a usar equipos que tal vez no tenías en mente, porque aparte restringen los elementos, no te dejan utilizar más que 3 elementos por ciclo. En este ciclo creo que es Hidro, creo que es Dendro y Pyro. Y de repente pues con esto tú puedes hacer estrategias. Ahorita el principal punto que están bufeando son el florecimiento y la quemadura, y así pues para hacer más daño con los bufos que puedes comprar dentro del juego. Si quieres que se te vuelva difícil, pues no compres bufos. Pero incluso aunque no compres bufos, está muy fácil. Los enemigos no son realmente fuertes, son incluso más débiles que en el abismo. Y en sí lo que lo hace un poco complicado es eso, usar equipos random que no querías. Te dejan personajes que a veces tienes un equipo de full DPS, y acá te obligan a wildear pues más personajes, que antes incluso eran más. Pero ahorita en la 5.0 te piden 2 personajes menos en cada dificultad. Entonces, si antes para la máxima te pedían 20 personajes, ahora con 18 igual la armas. Pero igual, aunque no tengas personajes buildeados, también te los pueden prestar ahí para que tú te intentes hacer esto. Y ahí sí, con los personajes prestados es un poco más complicado porque no son tan buenos. Y pues sí, es un modo de juego que para la gente que no sabía, pues se los comento. Sí te puede entretener, porque cada ronda que hagas puede ser completamente diferente. Y así te permite experimentar con equipos random y a la vez, pues sí, o sea, intentar tener como un extra desafío, pero en sí
Sí, es algo que todavía siento yo que está muy sencillo para temas de dificultad. Yo creo que el rey sigue siendo el abismo, piso 12. Ahí sí te das cuenta de qué tan bueno es tu team y demás. Y bueno, ahorita las leyendas locales, como les comentaba, yo creo que las leyendas locales es lo más difícil ahorita en Genshin. Y conseguir los logros, especialmente porque te piden cosas muy locas, como que los derrotes en menos de 10 segundos o cosas así. O sea que es para mí imposible. No sé si incluso creo que hasta las ballenas batallan en hacer estos logros de las leyendas locales. Así que esto, yo creo que para mí eso es realmente el endgame ahorita. Vayan y busquen esas leyendas locales. Estaré subiendo, les digo, un video a mi canal de Genshin. Yo creo que el lunes estaremos subiendo videos de las leyendas locales para que ustedes pues las vean ahí en acción full, porque aquí no se las puedo mostrar todas, todavía me falta grabar algunos clips. Porque ahora esto nos lleva al siguiente tema en este video, que son los cambios en el gachapón. Es uno de los puntos también más importantes que ahorita ha dado mucho que hablar, porque literalmente es algo que pedíamos desde hace mucho, y es el cambio principalmente en el banner de los personajes promocionales, ya que ahora tenemos más posibilidades de ganar el 50-50. Tenemos un 55% ahora, pero la cosa no termina ahí. Yo pensaba que nada más se iba a hacer eso, resulta, y ya hubo investigaciones muy importantes y ya revelaron los números para los de Ayoverse, y resulta que una vez que pierdes el 50-50, el siguiente ya tienes, el siguiente es asegurado obviamente, pero el siguiente 50-50 que tengas, aumenta todavía más en un 25% de probabilidades, y así el siguiente 50-50 que tengas aumenta otro 25, son 50 extra todavía, y ya para el tercer 50-50 que pierdas ya tienes un 75% de probabilidades de ganar. Y esto está muy bueno, mucha gente no entiende de qué estoy hablando. Básicamente en Genshin, cada que sale un personaje, tú tiras y te puede salir un personaje del banner estándar. Si es que pierdes el 50-50, si lo ganas te sale el personaje promocional. Pues bueno, ahora con esta mecánica es más que nada para asegurarte que a futuro no sigas perdiendo. Y eso me pasaba muchísimo a mí, que yo siempre perdía el 50-50. Y esta mecánica tristemente solamente va a estar siendo activa desde la 5.0 en adelante. Así que los que perdimos todos los 50-50 antes ya no cuenta, simplemente va a contar de ahorita en adelante. Y si pierdes el 50-50 ahorita con Mualani, pues al siguiente 50-50 tienes más probabilidades de que lo ganes. Y esto vas a decir, bueno, puede servirle a la gente que quiera sacar constelaciones más fácil. Sí, en primer lugar. En segundo lugar, también a la gente que, por ejemplo, perdió el 50-50 ahorita como Alani. Ya aseguraron, por ejemplo, a Kinich o a Shilonen. Ok, y ya tienen su asegurado, sacan su asegurado, vuelven a entrar en 50-50. Ya ese 50-50 tienen todavía más probabilidades de ganarlo. Y así, subsecuente 50-50 va a ser más fácil. Lo cual, en resumen, va a ser más sencillo sacar personajes. Ahí, para la gente que tenía esa duda, sí es más sencillo ahora sacar personajes. También cambiaron el banner de armas, que es algo que mucha gente también pues no se animaba a tirar porque era... Bueno, ha cambiado varias veces. Antes no había pity, antes tirabas y bueno, si algún día te salía. Y después implementaron un sistema donde tenías la posibilidad de perder hasta dos veces, pero ya la tercera arma que sacaras ya iba a ser la que tú querías. Y eso muchas veces terminó en, vamos, gente que perdía más de 200 deseos, me pasó, para poder sacar el arma que querías y terminabas con otras dos armas que no necesitabas. Pero ahora, nada más con perder una sola vez, ya la siguiente vez que saques un arma va a ser la que tú querías. Así como pues el banner de los personajes, literalmente va a ser como el banner de los personajes. Tú tiras en ese banner, que por cierto el pity es menor, ahí creo que es el 70, el de personajes es de 90. Con el de armas, pues tiras tus 70 deseos. Si te sale un arma que tú no querías, la siguiente vez que te sale un arma 5 estrellas ya va a ser la que necesitabas. Por consecuente, pues estaremos gastando literalmente la mitad de gemas ahora para poder sacar un arma, lo cual eso sí se agradece demasiado. Por esta razón, ahora sí me animo con más ganas a tirar por Mawika y su arma, incluso por constelaciones, porque ahora va a ser más sencillo. Y aparte de los cambios importantes que tuvimos con el gachapón, también resetearon la tienda para la gente que quiera aprovechar las promociones de por dos, ya están disponibles otra vez. Y esto justamente nos lleva al siguiente tema, que tiene que ver con los regalos de aniversario y de esta versión. Fue un poquito de todo, se mezcló, lo cual hizo que se viera como algo bastante grande. También se agregó por ahí lo de que ganaron en la Gamescom, eso fueron 1000 protogemas por esa victoria, más 600 del mantenimiento, son 10 tiradas ahí. Y aparte tenemos un evento de logueo que por estarte metiendo durante una semana seguida te van a estar dando también aproximadamente, creo que son como 10 deseos también y otras cosillas. Y con esto también se viene lo que es el evento de regreso, que esto no lo puedo mostrar ni hacer porque yo no me he ido, pero toda la gente que deja Genshin por más de 15 días, en esta ocasión son más de 15 días, antes eran 40 y algo, ahora son 15 días si te vas, más de 15 días de Genshin Impact y regresas, ahorita en esta versión te van a estar dando también 10 deseos y un montón de recompensas. Esto es uno de los incentivos que también mucha gente dijo, ah, pues mira, regreso al Genshin y boom, literalmente entraron a recibir un montón de deseos. También dieron 10 deseos por un tema que tuvieron con Ubilet,
un nerf que le hicieron, luego lo arreglaron y demás. Pero como disculpa, dieron también 1600 protogemas por eso. No sé si aún están disponibles en el correo, pero creo que iba a estar durando como un mes ese asunto de Nubilet. Y también, aparte, están regalando ahorita con un evento web que está dejando link en la descripción, lo que son las tres armas crafteables de Natlan. Y estas armas son perfectas para los personajes nuevos, Moalani, Kachina y Kinich. Literalmente están hechas para ellos. Y las crafteables, pues como sabrán, las puedes tú ir mejorando a futuro. Cuando ya consigas los materiales y las puedas craftear, pues las vas refinando y sus pasivas aumentan mucho más. Pero al menos, incluso así en su estado base, son armas muy buenas, free to play, que literalmente están regalando. Así porque sí, tres armas, pum, ahí tienen: catalizador, la lanza y el mandoble. Y con esto también por el aniversario van a estar regalando una mascota, otros 10 deseos y, lo más importante para muchos, el personaje 5 estrellas gratis, que ya quien esté jugando ahorita ya lo canjearon. Fue lo primero que estuvo ahí en la actualización y yo escogí a Keqing porque en 4 años, bueno, 5 años que llevo jugando Genshin desde las betas, nunca me había salido Keqing. Incluso en las betas me salió Xiao, me acuerdo. No tengo ahorita Xiao, pero en las betas sí tenía Xiao. Y ahorita pues no, o sea, 4 años y he perdido demasiado, 50-50. Tengo muy mala suerte, siempre pierdo el 50-50 de hecho. Y nunca me salía Keqing. Y dije, bueno, pues vamos a elegirla porque la verdad es un personaje que siempre me ha gustado, pero que nunca tuve la oportunidad de tener. Y pues la elegí a ella, aunque yo personalmente ya en mi canal de Monster Gaming les recomendé qué personaje elegir. Si no han visto ese video, lo estaré dejando en la descripción. Pero aquí en resumen yo les digo, vayan ya sea por Jhin, Mona o Tignari. Son los tres mejores en ese banner. Y principalmente si quieren daño, vayan por Tignari. Mona es un buen soporte y buffer, pero Tignari hace un daño brutal. Y es algo que también pues mucha gente no sabía o lo menosprecian por estar en ese banner. Pero todos los personajes son útiles a su manera. Especialmente Tignari sí puede fungir como un gran, gran DPS. Yo incluso diría que casi al nivel de Al-Haitham, que es el mejor DPS dentro. Y pues sí, si lo pueden elegir a él, yo lo recomendaría bastante. Y lo mejor del caso es que revelaron que cada año va a ser igual. O sea, van a seguir regalando personaje 5 estrellas del banner estándar junto con otras cosillas, pero que sí, o sea, esto es algo que ya va a ser usual y que tendremos agregados personajes nuevos cada año. No sabemos cuáles van a agregar este, pero que en un futuro pues tendremos más opciones para elegir. Y está chidísimo, porque es algo que debieron haber hecho desde el principio, lo que la gente esperaba desde el principio. Había muchos clickbaits justamente donde se decía esto, que sí, van a regalar a Yaka, van a regalar un personaje 5 estrellas de los del permanente y nada. Hasta decían que iban a dar un arma, a lo mejor el siguiente año dar un arma, quién sabe. Pero sí, es algo que se agradece muchísimo porque esos personajes, aunque son del banner permanente, son buenos. Y pues sí les pueden cambiar la cuenta a muchos, especialmente si van comenzando. Personajes como Jhin o Kiki, cuando vas comenzando te salvan literalmente la vida porque curan demasiado. Y luego este asunto de las recompensas no termina ahí, sino que también dentro del mismo juego, o sea, las misiones te dan más protogemas, los cofres te dan más protogemas, hay más cofres, las torres de Arconte te dan mejores recompensas ahora también. También lo que son las ofrendas de los sigilos pyro que encuentras cada que abres cofres, estas también te van a dar todavía más protogemas, elixires. Y lo que es el pase de batalla también mejoró muchísimo sus recompensas y ahora te deja elegirlas. Puedes elegir los libros que tú necesitas. Antes eran libros predeterminados, ahora literalmente te dan a escoger entre la lista de todos los libros que existen en todas las naciones para que así escojas los que tu personaje necesita específicamente. El pase de batalla realmente ahora sí conviene muchísimo comprarlo, aparte que pues está baratísimo, como 190 pesos más o menos cuesta, y vale muchísimo la pena. Te dan un montón de deseos, te dan los libros, materiales, es re útil. Y ahorita con esto que ya tienen elegir las recompensas, pues mejora muchísimo más. Aparte de todos los regalos que acabo de mencionar, no estamos contando la cantidad de eventos que están llegando con esta versión. Eventos que mezclan perfectamente la nueva estética en Natlan, los menús están increíbles. Y no solo combina muy bien la nueva estética del juego con la antigua, sino que también es un balance perfecto entre combate, minijuegos, fotografía. Trae un poquito de todo, porque hay gente que nada más le gusta el combate, hay gente que nada más le gusta explorar. Y con esto pues se están regalando un catalizador también, justamente, y a Kachina, que es esta niña 4 estrellas que cuando comienzas la historia en Atlante la regalan. Así que realmente, si yo me pongo a listar todos los regalos, podría dar una hora entera porque son muchas cosas. Y eso sin contar todos los cofres, la torre y todo lo que trae Atlante en cuanto a protogemas, está increíble. Y bueno, amigos, de hecho no estamos contando tampoco aquí si es que, por ejemplo, no has completado las demás naciones, que también tienen un montón de recompensas. Ya entonces se va sumando y se va sumando el contenido para, pues literalmente, no meses, años de contenido, si es que es la primera vez que lo descargas. Como pueden ver, esos son los cambios como más importantes. Obviamente mucha gente también dejó el juego por el tema del texto, que ese es el punto que quería dejar también para ya concluir este video, porque sé que es uno de los aspectos que más molesta. Y yo lo digo ahorita que ya soy un jugador más habitual de Wuthering Waves, el botón de skip de verdad hace la diferencia. Hay un problema con esto porque entonces literalmente te saltas la historia y a veces no entiendes qué está pasando. Pero lo que yo suelo hacer en este tipo de situaciones es, cuando ando a las carreras, me skipeo todo,
hago lo que tengo que hacer rapidísimo, me voy. Y ya después, cuando tengo tiempo libre o con calma, me pongo a ver la historia en YouTube con Wuthering. Y así entiendo qué está pasando. Con Genshin me gustaría que hubiese eso, es lo que la gente más ha pedido, no lo han implementado. Tristemente es algo que Bioware sabe que queremos y no lo meten. Y fíjense que otros juegos de ellos medio tienen el botón. Y digo medio porque tampoco puedes esquipear todo, como en Zenless Zone Zero. Puedes esquipear algunas cositas y demás. Pero acá con Genshin no, se rehusan a implementar el botón de skip. Y sí es algo que es muy tedioso aún porque en Atlan no han reducido tanto todo el tema del relleno. Y acá los NPCs, para encargarte algo bien sencillo, sí siguen hablándote. Te cuentan un montón de cosas y tienes que estar ahí un buen rato picando la pantalla y demás. Así que sí, amigos, es uno de los puntos negativos. Todavía no hay botón de skip. Yo sé que con esto mucha gente va a decir, ay, no, hombre, no voy a volver. Y sí, es muy tedioso. Las misiones se te van juntando y ya no quieres hacerlas porque son misiones de 2-3 horas de texto y texto. Y es la parte como que te saca un poquito de la diversión porque estás explorando el mundo abierto, divirtiéndote con los jefes y demás. Y de repente, pues sí, hay veces que sin querer te metes a una misión y te avientas ahí unos textos que dices, oh, no. Pero sí es algo que, pues, sí podría poner como los puntos negativos que aún tiene el juego. Obviamente la historia es buena, pero sí me gustaría que recortaran un poquito más. O sea, no es necesario que la alarguen tanto para algo tan sencillo. Hay cosas que te la pueden decir en 2 renglones y te la dicen en 10 o 20. Entonces no es necesario eso, pero así está la situación. También, obviamente, lo que es el creador de artefactos no es perfecto, esperemos lo sigan mejorando a futuro. Y en cuanto a Teatro Fantasía, a pesar de que sí ha mejorado bastante, todavía es un poco incómodo eso de que, por ejemplo, te quedas ahí en el libro cada que terminas un episodio, como que corta la inmersión también. En sí, los buffos tampoco son tan notorios. Y no sé, le falta como habilidades extra a eso, como que también se siente algo plano, pero al menos sí se agradece que se haya visto como la intención de seguir mejorando esto. Y no sé ustedes, amigos, ¿qué opinan de todo lo que acabamos de comentar en este video? Sé que me extendí bastante, pero quería abarcar bien el estado actual del juego. Realmente sí es algo que la gente me pregunta, ¿ya ha revivido Genshin? Y yo diría que sí, porque mucha gente que conozco que lo dejaron, literalmente volvieron por Natlan y están súper emocionados, disfrutando todos los regalos y demás. Incluso muchos de mis amigos que no podían tener a cierto personaje, como muchos querían a Mona. Tengo amigos que querían a Mona, varios, y por fin pudieron tenerla gracias a que la regalaron. Y es algo que verlos tan felices ahí usando a Mona y después de tantos años de no poder tenerla, es bonito, amigos. Es bonito ver a la gente como con esa emoción y ese positivismo que ya no se veía tanto en esta comunidad. Es algo inigualable, porque insisto, mi lista de amigos revivió. Tenía mucha gente que ni se conectaba ya en meses y ahí andaban jugando y me puse a jugar con algunos amigos suscriptores. Y es precioso, es bonito, amigos. El juego me encanta, es una belleza y esta actualización toma un rumbo bastante correcto. Aún tiene sus detalles, como lo acabo de mencionar, no es perfecto, pero van por el camino correcto. Se siguen escuchando, se siguen cada actualización grande, cada año mejorando de esta manera, lo van a llevar por un buen camino y esperemos puedan explotar al máximo todo el potencial que tiene. Ahora sí que al parecer ya están más abiertos a escuchar a la comunidad. Así que nada, gente, por mi parte creo que sea todo por este video. Quiero que me dejen en los comentarios cuál fue su característica favorita de esta actualización, si es que ya la jugaron, si es que no lo juegan. Pues nada, si les gusta Genshin, les recomiendo mi canal secundario. Como siempre, pues allá cubrimos todo, que si ciertos detalles en cuanto a personajes que van a salir, sus builds, cómo funcionan, sus kits, todo eso, todo en cuanto incluso temas de lore, en temas también de tirando por algunos personajes. En mi caso voy por Shilone y Mawika. Se vienen sus respectivos videos con mi cara ahí en la esquina, ahí todo miado, llorando y gritando por ellas, si es que me salen o no. Ya saben cómo va esta dinámica. Tengo varios videos así en ese canal y ahí pues la gente luego me hace memes y demás. Pero está divertido, me gusta hacer esos videos. Tiene rato que no tiro por nadie, así que ya, estoy con un montón de ahorros guardaditos para las mamis de Natlán. Y pues nada, gente, por mi parte ahora sí nos vemos en un siguiente video. Los quiero muchísimo, si lo vieron hasta el final, coméntenme un emoji de flamita. Así estaré sabiendo quién se lo vio todo y a quién lo vio todo. Muchísimas gracias por escucharme hablar por casi una hora, que igual voy a cortar un buen, porque esto sí está bastante extenso. Pero nada, gente, nos vemos en un siguiente video. Los quiero muchísimo, se cuidan y bye.